Estamos muy aburridas. ¿Qué podemos hacer? Ya jugamos con la compu. Ya miramos de... No se me ocurre nada. ¿Si alguien nos diera una idea? Hola chicos, acá estoy. Acá, ¿quieren que nos ayude? Yo también puedo ayudarlos. ¿Y qué pueden hacer por nosotras? Puedo mostrarles paisajes e historias lejanas con un simple toque de mi varita mágica. Y yo puedo mostrarles las cosas que sucedieron en cualquier tiempo y lugar con solo colocarles mi estupenda galera. ¿Podemos volver al pasado? Así es. Eso no puede ser. Si se ponen la galera, podrán ver cosas increíbles. A ver, me la quiero poner. Yo. ¿Qué ves? Nada. ¡Mirá para allá! No lo puedo creer. Miren, cuántos hombres con galeras. También veo un largo camino de tierra y grandes huellas que tiran de la carreta. Como los caminos eran muy malos, se podía tardar más de 90 días en un viaje, que hoy los hacemos en un día. Yo también quiero ver, pero ¿en qué época estamos? ¿A dónde va esa gente? Estamos en 1816, y esas personas son los diputados que casi todas las provincias llevaron al Congreso de Tucumán. ¿Cómo se tardaba tanto en llegar? A lo largo de los caminos había unos paradores que ofrecían a los viajeros diversos servicios, un lugar donde comer y dormir, y un refugio para que descansaran con los animales. En la mañana del 9 de julio de 1816 se realizó la reunión esperada por todos. Se redactó el Acta de la Independencia, que fue impresa en tres lenguas, aymara, español y quechua. ¿Juráis por Dios nuestro Señor y en esta señal de la cruz promover y defender la libertad de las Provincias Unidas de Sudamérica y su independencia del rey Fernando VII, sus sucesores, metrópoli y toda otra dominación extranjera? ¡Sí, juro!